Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Un abrazo de bienvenidas para que entren al programa Aprenda y Venda. Y de verdad que las estaba esperando. Bueno, hoy les tengo algo muy sencillo, como siempre, pero muy bonito, que lo pueden hacer para vender por unidad, para vender una maceta, para distraerse, para que le enseñen a sus hijos, a sus nietos, a hacer estas florecitas tan lindas que, bueno, si no las van a vender porque no necesitan vender, pues las van a hacer para adornar la casa. Son unas flores muy, muy sencillas, que nosotros podemos decorar nuestra sala, decorar un baño bonito, decorar, ¿por qué no?, el rinconcito de la cocina. Se presta para muchas cosas. Se utilizan también muchísimo para, después de Semana Santa viene una semana muy linda, que es la de los conejos, la de las flores, la de Pascua, la de los dulces. Entonces las canastas también se pueden adornar con estas flores, que pueden ir también adornados sus palitos con dulces o con lo que ustedes quieran, lo mismo que las macetas. Bueno, yo las invito a mi mesa para que comencemos a hacer esto tan sencillo, pero tan bonito. Acabamos. Por acá tengo todos mis materiales. Quiero que ustedes los vean. Son muy sencillos, muy económicos. Entonces, vamos con esto. Vamos a ver qué necesitamos. Alambre. Palitos de pincho. Acá los tenemos. Telas. Acá están. Las que ustedes quieran, retacitos que ustedes tengan. Yo tenía la de cuadritos, que siempre mis manualidades llevan cuadritos porque me fascinan. Las florecitas pequeñas, telas unicolor, la tela verde, tela de rayas, tela de cuadros más chiquitos. Bueno, eso lo dejo al gusto de ustedes. En azules se ve divino. ¿Por qué? Porque esta materita lleva flores en florecitas pequeñas, en rayas y en cuadritos. Igual ustedes van a hacerlas en azul, en verde, en un solo tono se ven lindas. Por ejemplo, para Navidad las pueden hacer en tonos rojos, en telas doradas, en estas telas que hay de pepitas como lentejuelas, se ven preciosas. En esas telas se ven divinas. Toca forrarlas, lógicamente, toca poner una tela atrás de la de velito, pero quedan delicadísimas, quedan como de azúcar para Navidad y se obsequian con unos chocolates dorados y quedan preciosas. Ahí les estoy dando desde ya ideas para Navidad, porque pues yo sé que hay muchas señoras que comienzan a realizar lo de Navidad desde ya. Entonces, ¿qué van a hacer? Se compran su tela de lentejuelitas que tienen. Hay unos tonos hermosos, las pueden hacer en rosados, en lilas o en azules y les van a quedar preciosas. Entonces, aprovechen, hagan muchas flores. ¿Qué comen? Nada, nada. Es un retacito muy, muy pequeño y lo podemos vender muy bien. Bueno, ya tenemos las telas por acá. Y ahora les voy a decir cómo se realizan estas bellezas de florecitas y qué sencillas son. Acá tengo una tela de cuadritos y lógicamente voy a cortar unos rectángulos. Les voy a decir de cuánto. Va a ser un rectángulo, igual el tamaño que ustedes quieran, pero lo voy a hacer de 10. Más o menos, tengo que armar un rectángulo, ustedes prueban. Vamos a hacer un rectángulo y vamos a doblarlo de esta manera. Este es para una flor mucho más grande que las que tengo ahí, pero lo vamos a doblar así. Y este me da 10 por 8, 10 por 8, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a cortar dos de cada uno. Entonces, hago lo siguiente. Esta tela venía muy guardada, ahorita lo vamos a planchar. Hacemos dos.
telas y cortamos, puede ser dos de cuadritos. A ver, estas telas, hay unas que vienen como seda y hay otras que vienen como hilo. Las de seda son súper delgadas, muy, muy delgadas, y fuera de eso, pues, que no quedan duritas las flores, sino que por el contrario, quedan como muy flojitas. Yo prefiero las telas de hilo. Acá la tengo. Corto una más y ahí están listas. Tela de cuadros y la de florecitas. Bueno, yo por acá tengo unas ya acá listas. Voy a mirar. Acá las tengo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a doblarlas. Y voy a coser, abajo no coso, arriba no coso, solamente voy a coser el lateral, esta parte de acá. La doblo, la parte más larga hacia abajo y este sería el ancho. Los 8 centímetros, o sea, serían pues los 16 y los 10 hacia abajo. Voy a coser por esta parte, voy a marcarles para que ustedes copien en su cuaderno por dónde es que van a coser. Bueno, acá les pinto para que se aseguren que por acá vamos a coser. Las cosemos todas de esta manera, acá la ven, miren, acá la tenemos. Hay personas se cosen a los dos lados, ¿sí? Porque a veces no tenemos el retazo completo, pues las cosemos a los dos lados, no hay ningún problema, para nada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Damos vuelta, ya la cosimos, damos vuelta y bajamos, doblamos un centímetro. Doblamos un centímetro. No podemos doblar menos porque si no después cuando vamos a coser se nos sale y eso no es lo que nosotros buscamos. Siempre debo planchar mis telas, siempre, siempre las debo planchar. ¿Por qué? Porque de todas maneras cuando vamos a rellenar nos quedan arrugadas y hay telas que pues no se ven tan bonitas. Voy a enchufar por acá la planchita y vamos a ver cómo nos va a quedar. Acá tengo las telas, acá tengo tela verde, el verde que ustedes elijan. Yo tenía esto que compra uno por pedacitos, esta me gustó porque pastelito con pastelito, ¿verdad? Entonces, por el revés vamos a marcar nuestras hojas. ¿Cómo son las hojas? Las hojas son alargadas. Ustedes siempre que ven un tulipán, siempre las hojas van alargadas. Corto una tira para las hojas. Ya les doy más o menos las medidas, pero ustedes las hacen más largas, más cortas, como ustedes quieran. Y ahí voy a pintar. Vamos a ver, mi planchita está por acá. A ver si la tela se nos deja planchar. Mírenla. Todavía le falta calentar un poquito. Pero mientras tanto podemos pintar las hojas. Unas hojas alargadas. Miren, no necesito de molde, no necesito de nada. Acá me cabe otra, que la puedo llevar hasta acá. Y voy a coserla, no sé si ustedes lo notan. Voy a coser, siempre coso primero, cuando vamos a marcar hojas o la figura de un muñequito, siempre marcamos y luego cortamos. Acá la tienen, mírenla, acá está.
dos hojas largas y ya. Vamos a ver si ya calentó. Porque me gusta que me quede muy, muy, muy pulidito todo lo que hacemos. Acá está nuestra planchita de password. Esta planchita es de ataque. Porque para estas cosas pequeñitas es lo máximo. Bueno, ahí me quedo bien planchadito para poder coser y que me quede muy bien. Acá están mis dos hojitas. Vamos a tener paciencia. Y acá, pues van a decir, ay, dejo la plancha sola, se va a quemar. No, 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 no. Estas planchitas no calientan tanto. Vamos a planchar las florecitas. Bueno, yo quiero decirles que los que no pudieron ver el programa, bueno, pues cuéntenle a sus amigas, cuéntenle a los que preguntan, ay, me perdí el programa, ¿qué pasó hoy? Bueno, pues ustedes le van a decir que en YouTube ustedes van a entrar, colocan Canal Teleamiga y ahí encuentran todos los programas, oprimen Aprenda y Venda y ahí va a salir el programa del día. Y además sería bueno que me pusieran la calificación, si les gustó, si lo vieron, si me quieren mandar mensajes, si quieren que les dé la respuesta, pues claro que sí, con muchísimo gusto, pero la verdad me encanta que me den respuesta, eso me fascina. Y es muy sencillo, pero muy sencillo. Bueno, acá mi planchita se desconectó. Vamos a ver, vamos a conectarla. Vamos a pausa y ya volvemos. Bueno, ya tengo acá cocido, ya cocimos. Ahora vamos, miren, coso de una vez varios. Acá los tengo ya cocidas nuestras hojitas, planchaditas. Igual damos vuelta las hojitas y después volvemos a planchar. Ya les dije, tengo mi rectángulo, acá lo tienen, un tubito, mírenlo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar vuelta y le voy a doblar un centímetro lo que ustedes quieran. Pero por lo general, un centímetro y planchamos. Para que nos queden muy, muy bonitos. Tenemos que planchar porque son cuatro puntas las que vamos a lograr. Entonces la planchamos. Voy a planchar una de estas. Voy a planchar otra de cuadritos. Vamos a hacerlas para que ustedes vean. Doblamos hacia adentro. ¿Sí ven que se sale solita? Por eso no tenemos que planchar. Listo. Acá tenemos dos.
Y acá tenemos otra. Damos vuelta. Guardamos el centímetro. Y planchamos. Esta costura tenemos que plancharla muy bien para que después la flor no se vea brusca, no se vea mal terminada. Estas costuritas siempre deben ir bien abiertas. Vean las costuritas, ¿sí ven? Van bien abiertas. Amo mi plancha, definitivamente. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, quiero que pongan mucha atención cómo se hace. Tengo ya mi tubito con el dobladillo, entonces voy a coser solo una puntada, miren, de mitad, la mitad, hago una puntada. Ahora se me enredó. Ajá. Bueno, yo les voy recordando los materiales a las que no entraron desde el comienzo. Bueno, acá ya desenredé mi aguja, hago la puntadita en el centro, ya les recuerdo los materiales, remato una puntadita bien apretada, si quieren máximo dos, pues para asegurarnos, porque se me puede ver mucho ese hilo. Miren, queda de esta manera. ¿Sí ven? Ahí muy, muy cerquitas, si muestran muy, muy cerquitas, se van a dar cuenta que solo pasé una puntadita en el centro. ¿Sí? ¿Se entienden? De todas maneras lo voy a repetir. Y ahora, esto que me quedó así lo voy a doblar hacia los lados. Miren, así. Y el de arriba, como si fuese papel, lo doblo también hacia los lados. ¿Sí ven? ¿Será que sí se entiende? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Y voy a pasar una puntada, la misma puntada de acá por el centro al frente. Solo una puntadita. Me puedo devolver. Miren. Y listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vean cómo queda. Quiero que acerquen mucho, mucho, mucho para que las señoras entiendan que esto me va a quedar así. Miren, este queda abierto. Este queda abierto. Este queda abierto. ¿Sí ven? Ahí está. ¿Listo? Bueno, yo les repito y les repito porque no quiero que se queden con las ganas de hacer esas flores que para Navidad van a ser de ataque. Acá tengo uno ya. Voy a coser otro. A ver, entonces ahora sí les recuerdo. Telas de tres o cuatro, la cantidad de diseños que ustedes elijan están perfectos. Así que, pues, no se preocupen, si quieren solamente todas las flores de cuadros, bueno, pues todas de cuadros. Todas de bolitas, pues todas de bolitas, como ustedes lo elijan. Tela de cuadros, palitos de pincho, tela verde para las hojas, lógicamente, silicona, perlas y una matera y un follaje, si ustedes quieren complementarlo. Bueno, mitad. Acá quiero que me, por favor, un acercamiento. Miren, acá lo tengo, el tubito. Ahora lo voy a cerrar y voy a pasar una puntada por acá. Una sola puntada acá en el centro. Voy a pasar la puntadita. La remato para que no se me vaya a soltar. Fíjense que es una sola puntada, miren.
que voy a sacar los deditos por acá para que ustedes vean, para que entiendan todavía mejor. Miren, ¿sí ven? Un dedito y otro dedito. Solamente hago la puntada en esta parte. Algo tan sencillo, pero si no nos lo explican bien, pues no vamos a ser capaces de entenderlo. ¿Sí ven? Listo. Ahora ya me quedó muy apretado, ¿verdad? No se me va a soltar. Lo voy a abrir. Este lo abro así. Y este lo abro hacia los lados, quedando de esta manera. ¿Sí lo ven? Queda así y este queda totalmente abierto así. ¿Sí se nota? Díganme la verdad. Bueno, ahora, ¿qué hago? Voy a hacer una puntadita de acá de este centro a este centro. Esto está totalmente abierto. Totalmente abierto. Y voy a juntar los dos y voy a coser por el centro otra puntadita. Miren. Y remato. Fíjense que no paso muchas puntadas. La del remate. Bueno, mírenla, ahí quedó. ¿Sí la ven? Queda una estrellita. Así queda. La remato bien. Y corto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ah, me falta la de las florecitas. Lo que ustedes quieran, como ustedes quieran. Hagamos tres para que vean qué lindo queda esto para unos cumpleaños. Ahora que se usa dar tanto dulce, hacemos la materita, la llenamos de chocolates. Miren. Miren. La muestro acá. Es que a mí me encanta darles ideas. De centro, esta es una seda, entonces necesitamos rematarlo mejor porque por lo general las sedas como que no sostienen bien el hilo. Ya la tengo cerrada solamente en el centro, acá en esta parte de acá. La abro, abro, abro y armo mi estrellita. ¿Sí ven? Ahí se ve muy bien. Y la coso en el centro. Coso en el centro para que me queden los cuatro piquitos. A ver, ya. Así. ¿Sí ven los cuatro piquitos? Yo creo que está muy claro. Yo creo que todos entendimos. Bueno. Una señora que sepa mucho dirá, ay, pero doña Janet tan boba dando esas explicaciones como tan bobas. Pero miren, para una señora son bobas, para otras señoras que hasta ahora empiezan a coser, que hasta ahora comienzan a ver el programa, son importantísimas, son súper, súper interesantes, que nosotros le demos de verdad esa importancia a los que queremos que de pronto, ¿por qué no?, les vaya bien vendiendo florecitas. Bueno. Acá ya tengo cuatro. ¿Qué voy a hacer ahora? Las voy a rellenar. Las voy a rellenar, pero primero voy a hacer de forma muy delicada esta... Ah, a mí se me olvida que tengo esta mascarita. Vamos a recoger. Ya tenemos el doblez. Vamos a recoger con puntada envolvente. Para las señoras que no saben, puntada envolvente es envolver, envolver, ella sola va haciendo dobladillo, envuelvo, envuelvo, envuelvo. ¿Por qué puntada envolvente? Porque quiero que me quede un, o sea, no se vea ni la chita, no se vea nada de retacito por fuera. Entonces lo hago así, envuelvo y me va quedando como un dobladillito. ¿Sí? Porque si yo hiciera puntada de pañal, no, sino puntada normal, me quedaría fruncido y no me quedaría tan pulido, tan bonito. Acá lo tenemos. Miren, están aprendiendo a hacer tulipanes. Tulipanes, que es una flor tan exótica, tan bonita.
¿Listo? ¿Sí ven? Me quedó de una vez el dobladillo. Envolvemos, envolvemos, envolvemos por el borde. Y ahora sí, vamos a rellenar. Como les digo, todos los retacitos que ustedes tengan los van a guardar. Uno no sabe cuándo va a aprender algo como esto y son muy útiles. Yo este, por ejemplo, lo puse en mi mesa de noche al lado de la lámpara y se ve tan bonito. Es que no, todos los sitios son favorables para este lindo tulipán. Miren. Ya lo rellené. Le voy a poner, debe quedar apretadito. Tenemos que ser generosos con el relleno. Debe quedar bastante apretadito para que estas punticas salgan. A ver, acá lo ven, creo que me faltó todavía otro poquito de rellenito para que me quede bien gordo, bien fuerte, bien hermoso ese tulipán. Miren. Apretamos y vamos a poner un palito que lo pinté de blanco, pero ustedes pueden pintar ese palito de un color verde, del mismo de las hojitas, en rosado, como quieran. Igual es una fantasía. Entonces, miren. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a apretar. Pero antes de introducir el palito en su totalidad, le vamos a colocar silicona. La silicona no se nos puede ver. Entonces, introducimos bien el palito y, miren, apretamos, damos vuelta a nuestra agujita, a nuestro hilo, y nos queda rematado y ese palito no se va a salir de ahí. Ahora sí remato, ya quedó pegado, pero de todas maneras yo remato y aprieto. Quiero que vean qué pulido me quedó. Miren, acá lo tienen. Si ven, el recogido queda perfecto. La silicona no se me va a ver para nada porque queda guardada. Y el hilo tampoco. Recorto. Yo no veo mucho, ustedes ven más y vean qué lindo me queda. Separo estas puntas y ya volvemos, vamos a un descansito, pero no se me vayan porque ya vamos a terminar este tulipán. Bueno, acá te estoy recortando, ya se cosieron con puntadita lisa. Esto también lo podemos hacer a mano, ¿no? Recuerden que a mano también, imagínense dos costuritas al lado y lado y ya. Lo pueden, si quieren, a punta pañal, como ustedes quieran, igual les va a quedar hermoso. Yo solamente les doy las ideas y ustedes que tienen esa imaginación tan desarrollada, pues les va a quedar hermoso. Bueno, vamos a darle vuelta a nuestra hojita y acá van a poner atención. Le doy vuelta. Y miren. Fijo que quede bien, esa puntita bien linda.
un secreto cuando vamos a voltear estas puntas, que queremos que nos queden puntudas, 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 como es esta hoja. Siempre recortamos en esta punta, recortamos bien en el borde de la costura, cosa que cuando demos vuelta no se haga un relleno ahí con la misma tela. Entonces, al darle vuelta, la punta queda perfecta. Y ahora miren lo que va a pasar acá. Esto tiene estas costuras a lado y lado, ¿sí? Esas costuras nosotros no vamos a colocarla, voy a volver a planchar, no la vamos a colocar, perdón, yo vuelvo y enchufo esto, y no la vamos a colocar plana, para nada, a no ser que ustedes quieran pasarle, una vez que le den vuelta, le vuelvan a pasar otra costura por acá, que se usa mucho cuando hacemos tulipanes de tela. Pasar una sobrecostura después de darle vuelta y también queda bonito. Pero esta es más fácil y más lisa. ¿Por qué? Porque la costura, esta costura me va a servir como si la hoja tuviese su nervadura en esta parte. ¿Sí ven? Y es la que me va a ayudar a voltear. Esta hoja no se rellena, pero sí se le coloca alambre. Vamos a ver cómo colocamos el alambre. Por acá tengo alicaticos. Miren, a la punta del alambre, para que no me vaya a perforar mi tela y no sea peligroso, siempre le tengo que dar vuelta a la punta, siempre por seguridad, uno no sabe que un niño la coja. Tomo la medida de la hoja, entro bien y lo corto. ¿Listo? Ahí la tengo. ¿Y qué voy a hacer? Primero la voy a planchar porque quiero que me quede muy bonita, muy bien hechecita. La abro bien, abro sus costuras, costura con costura. Vamos a ver si calentó. La plancho, miren. Ahora por el otro lado. ¿Sí ven? Y me queda abierta la costura hasta arriba. Vean. No está bien, bien caliente, pero bueno. Ustedes hacen un acto de fe. Listo. A ver, señora plancha, caliente bien para quitar esta arruguita y que me quede bonito. Listo. Mi alambre, que ya le doblé la punta, introduzco. Le coloco silicona, el alambre pega divino con la silicona. Lo pego. Y vean cuál es la ventaja. Ya la tengo así. ¿Cuál es la ventaja? Que yo la puedo doblar y le puedo hacer lo que quiera a esa hojita. Darle la forma que quiera y la hojita siempre va a estar así. Y en esta parte de acá, como tengo que pegarla al palito y no me puede quedar esto lleno de hilachitas, tiene que quedarme todo muy bonito, muy bien recortado, lo hago como una V. Lo corto como en V. A ver, busco otras tijeras. Estas pueden ser. Le voy a recortar en V el final, al finalizar. Vean, va en B. ¿Sí ve? ¿Está bien? Y ahora sí, con la silicona, lo voy a enderezar para que ustedes vean, le coloco la silicona a mi palito, un poquito por acá,
la pego de esta manera y doblo. Vean. Y doblo para que me quede muy, muy pulido. ¿Sí ven? Miren. Me queda muy, muy pulido. Miren, y me queda mi tulipán. ¿Qué me hace falta? Colocar la perlita, que es lo que le da esa delicadeza, con un poquito de silicona o de pegante blanco. Ustedes van a colocar su perlita y queda de esta manera. Díganme que me quedó precioso. Mírenlo. ¿Cierto que quedó lindo? Bueno, miren qué fácil. Y qué bonito ese tulipán. Ustedes pueden, si lo hacen más grande, en una matera llena de chocolate, llena de dulces, con un obsequio, una cadenita, algo dentro de esa matera, ¿qué van a hacer? La van a obsequiar, van a llegar con unas flores lindas a ese cumpleaños y van a quedar como unas reinas. ¿Les parece bonito? Bueno. Hay señoras, acá me están diciendo, que por favor repita porque llamaron a decir que pues no alcanzaron, que por favor se los repita pues con mucho gusto. ¿Les repito todo o solamente la hoja? Miren, acá tengo cosido mi rectángulo, por acá hay otro cosido, acá tengo uno cosido. Y que tengo que hacer es un rectángulo de 10 por 8, o sea, doble sería 16, ¿verdad? Me quedaría así, un rectángulo de esta manera. Lo doblo, coso por el lateral. Una vez que he cosido el lateral, ¿qué es lo que hago? Le doy vuelta. Por acá yo tenía uno, creo que es este, acá está. Bueno, no importa. Le doy vuelta. Acá está. Guardo un centímetro. Plancho. Es necesarísimo planchar porque esta costura que tengo acá, esa costura tiene que abrirse muy bien para que no se me vea cuando tengo mi tulipán ya terminado, no se me vea esa costura muy brusca. Vean, ahí ya quedó planchadito, véanlo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a coser una puntadita de acá a acá. La voy a hacer para que las señoras que llegaron tarde la vean. Vean, una puntadita muy sencilla, hago nudito. Los nuditos siempre deben quedar adentro, pero bueno, no importa. Ustedes lo hacen perfecto en su casa. Remato, muy bien rematadito. Y una vez que ya he cosido el centro, abro costuras, abro y me queda una estrellita. Me fijo que abra bien. Me queda esta estrellita. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer con esa estrellita? La voy a coser acá en el centro. Una sola puntadita. Y listo. Me queda así. Y la voy a rellenar. Vamos a una pausa y yo la relleno. Vamos a una pausa, yo la relleno. Y ya regresamos. Thank you.
Bueno, yo ya he terminado una de las flores, estoy haciendo el repaso, porque hará uno tanto desorden, Dios mío. Una recomendación, cuando ustedes guarden las telas, guárdenlas por la parte de afuera de la tela que sea al revés, para que no se descolorice, para que no se enmugre. Siempre debemos guardar nuestras telas y fuera de eso, muy bien dobladas, y fuera de eso, en un talego, en una bolsa plástica negra. ¿Por qué? Porque las telas siempre, si duran, a veces yo tengo telas de 2, 3 años, de mucho tiempo, pero siempre que están guardadas en bolsa negra, jamás se les amarillará, jamás la tela cogerá mal olor. Ese es un consejo que yo siempre le doy. Lo mismo pasa con la ropa. Cuando hay ropa que no nos ponemos, que guardamos algo especial, se guarda en bolsas negras y ¿qué pasa? Se conserva muchísimo. Bueno. Desorden siempre se hace. Amo esto que venden para la silicona. Creo que ha sido lo mejor que he comprado en mi vida porque esa silicona se me pegaba en todas partes. Y ahora, con esto de maderita que venden, ha sido una solución maravillosa. Bueno, ya tengo esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a rellenar. Lo voy a rellenar con mi algodón para las señoras que llegaron tarde. Muy, muy relleno. Tiene que quedar durito. Como les dije, con generosidad. Pero acá, bueno, ya lo hice así, pero he debido primero recoger la parte de abajo. Hagámoslo rápidamente, porque si no, no me va a quedar pulido. Es que me queda ya muy poquito tiempo y estoy afanada porque quiero que las señoras que llegaron tarde aprendan a hacer esto tan bonito y vendan. Ustedes, miren, lo que uno haga con amor, lo vende. Si ustedes no lo hacen ilusionadas y con amor, acá va. Si no lo hacen ilusionadas y con amor, en puntada envolvente, voy armando mi bordecito que me quede todo guardadito, hilacha, recortes, para que me quede muy bonito. Miren, puntada envolvente, voy guardando. Y ahora sí, lo voy a rellenar porque ya hice mi dobladillo y he recogido. Esto, le doy un secreto. Colóquenle aromas. Si lo van a colocar en la sala, en el baño, en el cuarto, colóquenle aromas porque esto es divino, porque dura 15 días, lo empapan, ustedes compran esas esencias de lo que les guste, de mandarina, de fresa, lavanda, canela, lo que ustedes quieran y es una maravilla. Fuera de eso, pues cuando lo regalen, ustedes averigüen bien qué es lo que le gusta a su familiar, qué es lo que le gusta. Miren cómo queda. Vean, no es sino guardarle, ponerle el palito y acá la tiene. Eso era lo que quería repasarles. Miren qué bonito. Acá la tienen. No es sino colocar la perlita. Un puntico, colocamos la perlita en el centro y me queda bien terminada. Creo que aprendieron. Voy a colocar el palito, pero es que voy a cerrar esto muy bien cerradito. Voy a cerrarlo bien cerradito. Creo que la hebra me quedó muy larga. Y eso hace que se me enrede. El perezoso trabaja doble. Acá está. Y coloco mi palito. Miren. Coloco mi palito y coloco la hojita. Está por acá. A la hojita le coloco el alambre que le he doblado la punta. Siempre la punta va doblada. No le coloco relleno. Corto. Corto a la medida de la hoja.
recorto en B. En B. Y la voy a pegar a mi otra flor con silicona. Bueno, yo estoy acá afanada ya haciendo este porque las señoras faltaban. Ya voy a cortar todo esto. Miren, se me quedó acá. Se me quedó por acá. Ahorita voy a pulir. Coloco la silicona. Y quedó lista mi flor. Bueno, acá ustedes saben que ya corrí para darles el repaso, pero de verdad estoy feliz de haberles enseñado estos tulipanes. Miren qué lindo, uno más arriba, uno más abajo. Lo colocamos en nuestra canastica. Vamos a cortarlos. Los colocamos en nuestras canasticas con chocolates y el regalo es suntuoso. Acá puse mi espuma y se lo voy a llevar a la cumpleañera. Mi hermana está de cumpleaños, voy a aprovechar y le llevo esto. Me fascina de verdad estar con ustedes. ¿Qué tal el regalo para mi hermana con perfume, con chocolates? Le puedo colocar chocolates verdes por acá y es un regalo divino, divino. Yo sé que le va a fascinar porque es una mujer súper detallista, súper tierna, súper linda, súper linda. Entonces, este es mi regalo. ¿Y ustedes? Las quiero mucho, hagan muchos tulipanes, enriquezcan esa casa de amor, de belleza, de ternura y un besito, las espero en mi próximo programa.